desde el siglo XVIII y se terminó en 1767 por el Conde de la Cadena, un personaje español que llega a Taxco como magistrado de minerales, amigo de don José de la Borda. Cuando llegan los españoles a México, los indígenas no tenían dinero para pagar tributo, así es de que lo hacían con su trabajo. Y el Conde Cruel, pues los hacía trabajar de más, cansados, y bueno, algunos cayeron de la parte más alta de la construcción, así es de que perdieron la vida y fueron enterrados dentro de la misma casa. Por eso los nativos de la zona le pusieron la Casa de las Lágrimas. Viene la Guerra de Independencia y el general Morelos aquí se instaló. Esto fue su cuartel general y nuevamente tragedias. Después viene la Guerra de Reforma y una vez concluida fue monasterio, cárcel, reformatorio, casa de moneda y por último juzgados de primera instancia. Muchas facetas, casi todas trágicas. Por eso sigue conservando el nombre de Casa de las Lágrimas. El último dueño, precisamente el señor Fidel Figueroa, adquiere la casa para habitar, pero considerada monumento histórico y visitada por los turistas, pues decide dejarla como museo. Y también por eso le da el nombre de Casa Figueroa. Él era un personaje también importante, orgullosamente tasqueño. Él fue pintor, escultor y coleccionista. Un hombre también muy religioso. En los recorridos de repente a la gente les tocan por atrás, les susurran, o incluso hay gente muy sensible que ayuda a ver cosas aquí en la casa, a través de las fotografías, de las cámaras de seguridad. Entonces sí nos ha pasado un poquito de todo. Se cruza en todo el baño. En ese momento, o sea, yo no me espanté porque lo primero que pensé fue que había sido una persona la que había entrado, que se había colado, no sé. Pero al momento de voltear, o sea, prendí la luz, me metí al baño y resulta que no había nada. Fue mi sorpresa. Yo salí a ver a mis compañeras, a ver si alguien venía de blanco y resulta que no, todos venían de oscuro muy esa ocasión. Y pues bueno, esa ha sido una de las experiencias que a mí me toca. Desde ese día pues dije, ya no vengo a esta parte solita. Pero sí, sí nos ha tocado bastante.